Hombre, pues mi hijo José es un niño muy risueño. Era, lo obedecía. Mi hijo, yo le inculco buenos valores y mi hijo me hace caso a mí porque soy constante con él. No soy estricto, soy constante. Mi hijo cuando sale de la guardería viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Muy buenas tardes, José Bretón sigue hablando de sus hijos en presente. En su declaración de hoy ha vuelto a insistir en que alguien se los llevó del Parque Cruz Conde ese 8 de octubre de 2011. Les damos más detalles sobre su comparecencia ante el jurado en un minuto. Antes les adelantamos otras noticias del día. El sindicato UGT ha pedido hoy que se vuelva a abrir la pista de aterrizaje de Los Villares, que se ha trasladado al aeropuerto. Creen que no es el mejor momento para hacer un cambio como este. El PSOE le va a exigir al gobierno provincial en el próximo pleno que pague lo que le debe a los ayuntamientos para la ayuda a domicilio. Aseguran que hay dinero para ello. En el informativo de este martes les hablaremos también de una curiosa iniciativa solidaria que consiste en apadrinar una gallina. José Bretón se define como un hombre tranquilo, que no se enfada con facilidad, amante de sus hijos y enamorado de su exmujer. Durante la segunda sesión del juicio se ha vuelto a mostrar impasible, excepto cuando la fiscal le ha preguntado cómo eran sus hijos y ha roto a llorar tímidamente. Por lo demás, ha seguido manteniendo su versión inicial, se ha enfrentado a la abogada de la acusación en algún que otro momento y se ha dirigido muchas veces directamente al jurado, independientemente de quién le estuviera haciendo las preguntas. Así se ha definido José Bretón ante el jurado que lo juzga en la Audiencia Provincial de Córdoba. No, pues yo me considero un padre, pues bueno, que quiere a sus niños, constante en su educación y que intento inculcarle unos valores que nunca nadie me los ha recriminado. Me han dicho que se sienten orgullosos de cómo yo educo a mis niños. Nunca nadie le ha encontrado ningún reproche. Cuando la fiscal le ha preguntado cómo eran sus hijos, él le ha respondido en tiempo presente y ha comenzado a llorar. Hombre, pues mi hijo José es un niño muy risueño. Era, lo obedecía. Mi hijo, yo le inculco buenos valores y mi hijo me hace caso a mí porque soy constante con él. No soy estricto, soy constante. Mi hijo, cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Por lo demás, el acusado se ha mantenido, como siempre, con gesto imperturbable. Tan solo la abogada de la acusación ha conseguido ponerle algo nervioso con sus preguntas. Incluso se ha dirigido al jurado popular para decirle que no se creyeran lo que estaba diciendo la letrada. Ha reconocido que un psicólogo le recetó unas pastillas tranquilizantes, pero que las tiró. De esta forma ha entrado en contradicción con su declaración ante la policía, en la que dijo que se las había llevado a El Portil. Ha negado que le suministrara esos medicamentos a los niños. No fue él el que me ofreció la posibilidad de la medicación. ¿Usted le comentó la situación en la que estaba, que estaba en trámite de separación? Sí, salió de la conversación. ¿Y nada más cierto que usted acudió al psiquiatra para que le recetara esas pastillas? Le vuelvo a decir que fue él, al final de la consulta, el que me ofreció la medicación. Yo no fui en ningún momento para que me diera medicación alguna. ¿Usted qué ha hecho con esas pastillas, señor Bretón? La tiré. No ha dicho nunca que la haya tirado. La tiré. También le han preguntado por las garrafas de gasoil que llevaba el día antes de la desaparición en el maletero de su coche y ha dicho que lo utilizó para reponer el depósito porque así le salía más barato. Ha negado que la mañana del sábado fuera a la finca de las Quemadillas y mucho menos para preparar la muerte de sus hijos. Según su versión, el día 8 de octubre de 2011 llegó a la finca con sus hijos dormidos, aparcó su coche a la sombra debajo del pino y abrió las ventanas y él se bajó para hacer cosas en la parcela. Reconoce que encendió una hoguera.
Después se fueron todos, según dice, al Parque Cruz Conde. ¿A qué distancia iba usted de su hijo? Pues 15, 20 metros, unas veces más, otras veces menos. ¿Estos no son muchos metros para dejar a sus niños? Yo los he llevado y yo sé cómo llevar a mis niños y sé cuándo tengo que acelerar el paso yo o retrasarlo. Bueno, pues a ver, cuénteme qué es lo que pasó allí, en el Parque Cruz Conde. Pues tan simple como he dicho en tantas ocasiones, que mis niños van delante, se entremezclan en un grupo de personas y en un momento dado yo dejo de verlos. Y hasta el día de hoy no los he vuelto a ver. Una vez más, el padre de los pequeños ha vuelto a criticar el trabajo de la policía. Ha dicho que están impidiendo que su familia utilice los medios que sean necesarios para buscar a sus hijos, a pesar de que él les ha pedido que lo hagan y que han perdido mucho tiempo en conversaciones absurdas. Cambiamos de asunto. UGT se ha mostrado descontento por el cierre de la pista aérea de Los Villares, que se ha trasladado al aeropuerto justo cuando el riesgo de incendio en la zona es muy alto. Piden a la Junta de Andalucía que medie en esta situación porque con el cambio perderán entre 8 y 10 minutos de tiempo de reacción. Entienden que se trata de una pista auxiliar y que no puede estar abierta todo el año, pero que deberían esperar a que pase el verano para tomar cualquier decisión sobre su futuro. 400 personas trabajan contra los incendios de gran dimensión en esa base. UGT ha denunciado el cierre de la pista aérea de Los Villares. Entiende que al ser una pista auxiliar no puede estar abierta todo el año, pero consideran fundamental su presencia en los meses de máximo riesgo por incendio, para que puedan aparcar los aviones en su infraestructura. El secretario de Política Forestal de UGT piensa que trasladando la base al aeropuerto las consecuencias serán muy graves. Cree que se perderán entre 8 y 10 minutos de tiempo en la reacción y que no quedará garantizada toda la seguridad de la masa forestal y de los vecinos residentes en la zona. El tiempo de respuesta que se va a perder en caso de incendio y tener que usar el avión será aproximadamente de 8 a 10 minutos. Tener en cuenta que en cada incendio el número de descargas que puede haber. Si en cada descarga perdemos 8 o 10 minutos, no es lo que está diciendo el delegado de gobierno, que se van a perder 3 minutos. 3 minutos por descarga. Y una pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué intereses ocultos hay en sacar en estos momentos esta prohibición? Rafael Carmona entiende que la pista deba ser reformada para que pueda cumplir perfectamente los requisitos sobre seguridad de aviación civil, pero pide a la Junta de Andalucía que medie en esta situación y el cierre se realice a partir de octubre, cuando el riesgo de incendio es menor. Se pregunta además qué pasará ahora con esta infraestructura, donde se invirtió mucho dinero y 400 personas trabajan en la lucha contra los incendios. Somos 400 personas los que trabajamos en la campaña contra incendios en la provincia de Córdoba. Y para nosotros, en caso de incendio, es vital la ayuda desde el aire. No se paran a pensar que el tiempo de respuesta que vamos a perder, el peligro que puede suponer tanto para las personas como para el patrimonio forestal andaluz. Esta pista, recordemos, fue creada por comodidad y fue habilitada en su momento con todos los instrumentos y medios necesarios para combatir los incendios. Realizada en asfalto, cuenta con 800 metros de largo y 25 metros de ancho. La Fundación Proyecto Don Bosco y la empresa cordobesa Ovum Natural, dedicada al cuidado y manejo de gallinas, han firmado un curioso convenio con el que pretenden ayudar a los más necesitados. La acción consistirá en apadrinar una gallina aportando 8 euros al mes y la persona que apadrina recibirá 30 huevos ecológicos. Fundación Proyecto Don Bosco recibirá por cada persona que apadrine 90 céntimos y media docena de huevos para las casas de su fundación. La Fundación Proyecto Don Bosco, impulsada y promovida por la Congregación Salesiana y la empresa cordobesa Ovum Natural, han firmado un convenio con el que, apadrinando de forma simbólica una gallina, se puede ayudar a los más necesitados. Primero se deberá rellenar un formulario a través de la página web de Ovum y con un aporte de 8 euros al mes la persona recibirá 2,5 docenas de huevos ecológicos. La fundación recibe 0,90 céntimos como donativo para sus proyectos. Además, Ovum donará por cada padrino media docena de huevos a las casas de dicha fundación para jóvenes sin recursos y sin referentes familiares y a menores de centros de protección. Nuestro principal objetivo de la empresa, fundamentalmente además de de ganar dinero y vivir de ella, pues también es volcar un poco las inquietudes y las creencias de los dos que formamos parte de la empresa, y qué mejor manera de hacerlo pues que con la Fundación Don Bosco, que al fin y al cabo pues es nuestra casa, la sentimos como casa nuestra, ¿no?
Con esta iniciativa pretenden sensibilizar a la sociedad y conseguir un gran número de apadrinamientos. Confían en que tendrá una gran aceptación. Obun es una empresa agroganadera cuya explotación avícola se encuentra en Villaviciosa. Cuenta con 3.000 gallinas camperas. Más cosas, el Partido Socialista le pide al Gobierno de la Diputación que pague lo que le debe a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes en materia de ayuda a domicilio. Dicen que hay dinero suficiente para que las empresas que prestan este servicio puedan cobrar y pagarle a su vez a sus trabajadoras. En el conjunto de la provincia hay actualmente unas 8.000 trabajadoras que dependen de este dinero. A finales del año 2008, la Diputación Provincial firmó un convenio con los pueblos con menos de 20.000 habitantes en el que se comprometía a hacerse cargo de la ayuda a domicilio. Pero ahora los socialistas denuncian que el actual equipo de gobierno no está cumpliendo con su obligación y no está pagando a los ayuntamientos. Los populares culpan a la Junta de Andalucía, que les transfiere con mucho retraso el dinero, pero el PSOE asegura que hay dinero suficiente en el Instituto Provincial de Bienestar Social para no tener que depender de la Administración autonómica. Lo único que pedimos en la moción es que la Diputación cumpla con lo firmado. Lo único que pedimos. Y también que el Gobierno Central, la Junta de Andalucía, arbitren las medidas necesarias para garantizar las transferencias económicas. Niñoles afirma que en las arcas de la Diputación hay 5 millones de euros de remanente para afrontar estos pagos y que para lo que falte se puede pedir un préstamo, al igual que se hace para adelantar el dinero del cobro de impuestos a los ayuntamientos. De todas formas, creen que todo este problema no existiría si el Gobierno central no hubiese recortado en dependencia. El Grupo Socialista va a pedirle al Gobierno provincial que cumpla con ese convenio firmado en 2008. Lo hará en el pleno que se celebrará el jueves, en el que también quieren que se dé marcha atrás en su idea de aportar 3 millones de euros para el proyecto del Centro de Convenciones del Parque Joyero. Dicen que no es justo que se aporte esta cantidad cuando para planes de empleo solo se han destinado 2 millones de euros. El próximo domingo, día 23, dará comienzo una de las citas más destacadas del calendario cultural de este año. Hablamos del Festival Internacional de Música de Cine, que traerá a grandes compositores a la provincia, tanto nacionales como internacionales. En esta edición se rendirá homenaje al gran Elmer Bernstein, autor de la banda sonora de grandes éxitos de la gran pantalla, como Los Siete Magníficos, La Gran Evasión o Los Diez Mandamientos. 14 conciertos, conferencias, talleres formativos, premios, homenajes. La programación de esta edición del Festival Internacional de Música de Cine es muy amplia y estará también muy repartida, porque estará presente en toda la provincia, en Aguilar de la Frontera, Cabra, Puente Genil, Villa del Río, Pozo Blanco o Cabra. La inauguración tendrá lugar en el Teatro Victoria de la localidad de Priego el domingo 23. A partir de ahí, además de las actuaciones, se sucederán charlas como las de Federico Jusid, Nani García, Zacarías de la Riva o el director de cine Javier Gutiérrez. La idea es difundir y popularizar al máximo este tipo de composiciones. Bueno, yo quería decir que la semana que se aproxima va a ser una auténtica celebración de la música de cine y del cine, ¿no? Nosotros estamos intentando volcarnos cada vez más en el tema de la popularización de este género musical, que en verdad es una mezcla de géneros. Podemos tener una película con música electrónica, como Tron o Biblion. El hilo conductor de esta edición será la obra del gran Elmer Bernstein, autor de las bandas sonoras de películas como Los Siete Magníficos, La Gran Evasión. Su hijo Peter Bernstein impartirá una charla en el Conservatorio de Música de la capital y ha aceptado además ser el presidente de honor del festival. También se ha creado un premio con el nombre del famoso compositor. La mayoría de las actividades programadas son gratuitas y las que no tienen precios muy asequibles. Realmente se ve que estamos intentando difundir la música de cine por todos los lugares de la provincia de Córdoba y también darle ese puntillo de popularidad. Nosotros estamos allí trabajando en las sombras para intentar que haya gente famosa, gente no tan famosa, pero que está fuera de la industria de la creación de la música de cine. En este caso, por ejemplo, Javier, ¿no?, que nos acompaña aquí, para que realmente se vea que la música de cine forma parte de una maquinaria mucho más extensa, ¿vale?, que solamente la creación musical. En lo que respecta a la capital, la programación llegará al Teatro de la Serquía, al Góngora y al Gran Teatro, además de otros espacios emblemáticos como el Palacio de Viana. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 17 de junio. 16, 23, 33, 34, 42, 48...
número complementario 20, reintegro 6. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 98.907-98907. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 19 de junio en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, disminuyendo por la tarde a poco nuboso. Las temperaturas máximas en moderado ascenso y mínimas sin cambios, rondando una máxima de 28 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán de componente oeste flojos a moderados. Nos queda el tiempo justo de este informativo para echar un vistazo, como siempre, a nuestra agenda cultural y de ocio. Esto es todo lo que teníamos que contarles en las noticias de este martes 18 de junio. Seguimos pendientes de todo lo que ocurra en Córdoba y ya se lo contamos mañana. Disfruten de lo que queda de día. Adiós.